Hola, bienvenido a Diócesis TV. Mira, no he querido entrar en la situación política concreta de España a lo largo de estos días por, si me lo permites decirlo así, no entrar en el tremendo avispero que ha significado primero estas elecciones, segundo búsqueda de pactos, tercero pues definiciones ideológicas concretas a la que se han empleado los respectivos partidos pequeños o mayores, pero ahora ya tenemos en España pues un nuevo gobierno y también tenemos un principio de legislatura que promete ser menos fuerte, menos difícil que ha sido el anterior y muchas cosas esperanzadoras tiene cualquier español medio al empezar una nueva andadura política. Pero ha habido varios conceptos que se han manejado a lo largo de la pasada campaña y uno que resalta muchísimo es el considerar que la aproximación al mensaje de la Iglesia lleva como consecuencia un retraso cultural importante. Parece como si el mensaje de la Iglesia nos llevara un poco más o menos casi a las cavernas, como si fuera tremendamente retrógrado y poco progresista. Ha habido un caso concreto de una miembro del Partido Popular, ahora ya portavoz de su partido en el Congreso de los Diputados, que ha querido hacer ver pues su gran apertura, su gran marcha o su gran pensamiento liberal y liberalizador, diciendo que ella ni va a misa y además está casada por lo civil. Solamente quiero decirte que ningún otro mensaje es tan liberal, tan avanzado, tan moderno, tan liberalizador del hombre como el mensaje del Evangelio. Sería largo de contar, pero allí donde ha prosperado el Evangelio del Señor Jesucristo es precisamente en el mundo donde han fructificado las libertades. Si no me quieres creer, mira un mapa. Han dicho algunos últimamente, ¿por qué la Iglesia Católica no cambia su discurso? ¿Por qué, por ejemplo, no acepta el aborto? Sencillamente porque no puede. La Iglesia no ha fabricado su mensaje. La Iglesia ha recibido el Evangelio y tiene la obligación en todos los sentidos de predicarlo como lo recibió y conservarlo piadosamente, dice el Concilio Vaticano II, a lo largo de los siglos, para exponerlo con la misma pureza que tuvo hace 2000 años. Piénsalo y no olvides que tienes una cita mañana aquí en Diócesis TV.